esta particular geografía de la provincia de Córdoba, más precisamente el camino de los puentes colgantes, que son apenas 15 kilómetros, que se encuentran en el paraje de Copina, y el parador El Cóndor, nombre que se toma del histórico hotel. Y estamos sobre la ruta provincial número 14, que une la ciudad de Mina Clavero en el valle tras la sierra, y la ciudad de Villa Carlos Paz en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Provincia que tiene una particular geografía, con el imponente cordón montañoso de las Sierras Grandes, que actúa como barrera divisoria de este territorio, que dificultó durante muchos años la comunicación de las poblaciones ubicadas en ambos lados de la cadena montañosa. Una historia que no podemos dejar de lado en la construcción del Camino de las Altas Cumbres y el desarrollo del mismo Valle de San Javier, que tiene este gran impulsor, tiene nombre y apellido, del Valle de San Javier, José Gabriel de Rosario Brochero, más conocido, famoso, el cura Brochero, un sacerdote dominico que a mediados del siglo XIX fue designado a ejercer su curato en aquella lejana y desolada región. Se denomina Camino de los Puentes Colgantes, como decía, es un tramo de apenas 15 kilómetros aproximado que va del paraje Copina y el parador El Cóndor, tomado del histórico hotel, sobre la ruta provincial 14, que une a Mina Clavero, del Valle Tras la Sierra, y la ciudad de Villa Carlos Paz, en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Su nombre deriva de la existencia de 5 puentes colgantes que fue necesario construir a menos de 4 kilómetros de su extensión, para salvar el cruce de vertientes y pequeños arroyos de montaña, y durante la lluvia, que se incrementa en su caudal en forma importante, impidiendo el paso de los vehículos. La estructura del puente está constituida por tirantes de quebracho colorado, similar a los durmientes del ferrocarril, uno lo puede visualizar, muy sólidamente abulonados, en forma transversal de dirección de avance. Tiene un perfil tipo H, ustedes lo pueden visualizar muy bien. Sus extremos descansan sólidamente en la roca madre de la montaña. La denominación de colgante, entre comillas, vamos a decirle, proviene de una imagen que muestran los puentes, ya que se construyeron 2 columnas en ambos extremos de los mismos, con piedra del lugar. Estas columnas penden de sendos cables de acero que generalmente uno lo puede, digamos, visualizarlo, modo de barandas laterales al puente, y lo que penden similares a elementos de menor dimensión uniendo los cables de la base del puente, para darle mayor seguridad en cierta forma en el paso que hace uno sobre él, lo que a distancia le otorga una apariencia de puente colgante, así visualmente uno se confunde. No cumple otra función más que la indicada. Pasándose de esta explicación, se puede afirmar entonces que técnicamente no son puentes colgantes. Volviendo, son 6 en realidad, ya que existe uno más ubicado entre el segundo y el tercero, que no puede ser ese tipo de estructura lateral, no ser por ser muy corto. Y el primero que uno ve también no lo ve mucho porque está al costado el camino, uno lo evita de forma lateral, se puede bajar, sacarse fotos y continuar al segundo y al tercero, que son los más visitados por la gente. Muchos se vuelven en el tercero o en el segundo, ya se pegan la vuelta, porque bueno, se pone el camino bastante agreste. Seguimos con esta explicación. La apariencia de puente colgante, como le iba diciendo, es muy intensa y visualmente no atenta contra la imagen agreste del entorno. Las profundas hondonadas, camino superteante, parece una serpiente, exuberancia vegetación, numerosas vertientes, uno va a encontrar gente haciendo tirolesa, haciendo, la verdad que están haciendo cosas de alto riesgo, escalando, van a encontrar gente muy preparada haciendo este tipo de deportes relacionados con las alturas. Puede uno bajar a las vertientes, hay agua fresca, se humedece todo el entorno, otorga este pequeño tramo del camino un gran atractivo turístico, tanto para los caminantes como para los ciclistas o los moteros. Esto para que ustedes vayan visualizando este hermoso camino. La obra de unos 100 kilómetros se licitó en 6 tramos. Algunos se hicieron en forma simultánea, adjudicado a distintos arquitectos, tal Dalmaso García, Agustín Mauri, Pedro Ortiz, Osvaldo Payer, responsabilidad de José B. Barros
y la ejecución de unos 120 metros del puente. Hay una casilla de mampostería de piedra al pie de Copina, que es el alojamiento de los troperos, que de caso de mal tiempo tienen un corral. Después de sucesivos gobiernos, el doctor Ramón J. Cárcano, que es una eminencia en la zona, inauguró 4 etapas realizadas en el paraje denominado La Ensenada, en pleno Pampa de Achala, el 2 de marzo de 1916, una caravana de 60 automóviles encabezado por Cárcano se encaminaron hacia el lugar, mientras desde el valle de Tras la Sierra concurrieron numerosas personas en mulas y caballos porque no se había realizado todavía ese tramo del camino. Y eso fue bastante interesante, bueno, cuando se encontraron. La espectacularidad del sinuoso recorrido por la montaña, el cruce de los puentes colgantes, el desafío de sus imponentes precipicios, es un hecho bastante singular de este camino, conocido como el tramo Cóndor Copina, un clásico para el automovilismo de montaña, para aquellos que también hacen enduro, motociclismo enduro de montaña, o para aquellos que por ahí desafían con las bicis o caminatas este recorrido. El paso del tiempo y el trazado tan sinuoso y la angosta calzada con estrechos puentes colgantes, curvas bastante cerradas a veces, abismos amenazadores, pendientes pronunciadas. Esto es importante cuando uno se va en vehículo, cualquiera sea que tenga combustible, tener el tanque lleno porque es un recorrido relativamente largo, tener previsto cualquier tipo de eventualidad, llevar agua y bueno, cualquier eventualidad que le pueda llegar a pasar. Imposibilidad del tránsito rápido, tema no menor, desplazamiento de vehículos de carga. Es así que el año 1956, Vialidad Provincial comienza el estudio para trazar el nuevo camino por plena montaña, sería un camino alternativo a este que era bastante sinuoso, que sería el actual camino de las altas cumbres que conocemos, es la ruta provincial número 34, que se va a finalizar ya por la década de 1980, y bueno, esto quedó para un recorrido de aquellos aventureros que aman la naturaleza y el paisaje agreste.